Este año la evolución en la reproducción de los tiburones cebra es todo un éxito y estamos muy contentos de poder compartirlo. Como podéis ver, ya tenemos a todos nuestros huevos eclosionados. Tenemos un total de 7 hembras y 2 machos este año. Cada vez más se van haciendo mayores porque nacen con 23, 22 centímetros y ya algunos, como podéis ver, llegan a casi 50 centímetros. En su primera instalación, para nosotros la observación y las primeras ingestas son muy importantes, pero en cuanto van creciendo, se van trasladando a una instalación más grande y aprovechando ese traslado, pues ya sacamos sus primeras biometrías para volver a recalcular la dieta, por lo cual están controlados al mínimo detalle. En esta instalación más grande ya podemos empezar con los entrenamientos. El entrenamiento no solo es para poder medir y pesar su evolución y tener la capacidad de poder manejarlos clínicamente sin ningún estrés, sino como un enriquecimiento hacia ellos para diseñar muy bien la dieta y valorar cuál es la ingesta, sobre todo en función de ese peso que vamos controlando. Son flexibles, esa cola tan musculada les permite tener propulsión para meterse en grietas y extraplomos para poder realmente cazar a sus presas cuando son adultos. Aunque parezcan que están muy quietos, cuando la noche llega se vuelven muy activos. Loroparque sigue siendo pionero en la reproducción de esta especie, que está catalogado como vulnerable, y con todo lo que podamos aprender aquí en nuestras instalaciones, poder aplicarlo en la conservación in situ.